You finish the worksheet, says Miss Elia, I finish. Finish, Miss Elaya. Okay. Finish. 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 finish, Miss, Elaya. Finish, Miss Elaya. Okay, excellent. Excellent. Okay, now, listen to me. Okay, if you finish, we finish this worksheet. Okay, we finish this worksheet. segundo question, uh, teacher, ayer en am gran boy, yo, yo lo iba a pintar y ya está ahí pintándolo. ¿Ya puedes pintarlo? Pero lo ideal es que lo circulen por un tema de tiempo, ¿ok? para que no les tome oh, mucho tiempo. De ahí si sí desean lo pintan. Yo claro, pintar. you can color, pueden pintarlo, no hay problema chicos. Okay. No se lo va a pintar, thank you teacher. Thank you. Ok, you're welcome. Now, let's continue, okay, students, let's continue. I'm a girl. Now, ahora sí, chicos, llegó el momento en la cual vamos a desarrollar esta prueba de entrada. Ya, es una prueba de entrada del curso de inglés. Como ustedes ya saben, esta prueba consiste en, bueno, tiene varias hojitas. Así que eh, deben de tener mucho cuidado al momento de realizarla. ¿Por qué? Porque no viene solamente un tema, vienen varios temas. Ya, chicos, voy a compartirles pantalla de cubicol. Acá está, acá está. Listo, voy a compartirle pantalla de cubicol. A ver, eso no. Ya. Como ustedes saben, acá está la plataforma. Y acá está el de, la prueba que estamos haciendo, que vamos a iniciar ahorita. Y en la prueba dice, muy bien claro, dice en la segunda página, estimado estudiante, queremos comunicarte que tu participación en la presente evaluación nos permitirá saber en qué podemos mejorar para superar todos los retos que se nos presentan más adelante. Por esta razón te sugerimos que desarrolles todas las actividades propuestas haciendo tu mejor esfuerzo, ya que es muy importante para nosotros, tus profesores. Entonces, ¿qué significa, mis corazones? Que esta evaluación eh, no es que eh, en este examen o en este test, como se les pueda llamar, esta pruebita, no es que te vayas a sacar un AD o de repente te saques una mala nota, ¿no? No, 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 no. Este examen es una prueba de entrada, en la cual va a ser revisado internamente por los profesores, en este caso por mi persona, y con esta prueba yo voy a poder verificar cuánto han aprendido en inglés y si es que hay un tema en la cual no lo están desarrollando bien, ¿ok? Entonces ese tema se va a reforzar durante este año, ¿ok? Vuelvo a repetir, esta evaluación se va a revisar internamente, es para el docente. Es por eso que yo ahorita quiero pedirles que ustedes, por favor, lean a detalle cada actividad y respondan según como ustedes puedan, ¿ya? Según lo que han aprendido. Si hay alguna parte que es muy difícil para ustedes o no han aprendido aún porque veo caritas nuevas y de repente no conocen algunos temas. Pueden dejarlo en blanco, ¿ya? Yo les recomiendo que hagan su mayor esfuerzo, pero si no conocen de un tema, lo pueden dejar en blanco. ¿Ya chicos? Entonces comienzo aquí con la explicación. Comenzamos con los datos del estudiante. Acá está el nombre, apellidos, grado y sección. En grado y sección van a poner ustedes cuarto grado de primaria. Sección no porque solamente hay un salón de cuarto. Un ratito, por favor. Sección no porque solamente hay un salón de cuarto. Continuamos. La edad. Ustedes tienen nueve años. Y empezamos con esta actividad que es un reading. Es una lectura. ¿Ya? Aquí está Peter. And here it says, my name is Peter. I am nine years old. Yo tengo nueve años de edad. I'm nine years old. I'm from Colombia. My favorite color is blue. Okay. My favorite sport is soccer. Soccer, por si acaso, okay. En eso sí les ayudo. Soccer es el fútbol. Okay. Okay. Football. Continuamos. My favorite sport is soccer. In the future, I want to be a vet because I like animals. Okay? So, this is a reading, a it's short vet Veterinario. Uh huh. Yes. Okay. Because, porque. I like animals. Me gustan los animales, dice, ¿no? Ok, so this is a short reading. Esta es una lectura bien corta, chicos. Y acá tenemos, ¿qué tenemos acá? Dice, read the questions. Lee las ¿Pelay? preguntas. Read the questions and choose the correct option. Y escoge la opción correcta. Read the question and choose the correct option. And here, read the question. How old is Peter? Seven years old, 12 years old, 9 years old. Okay? Choose the correct option. Hay algunos que me preguntaron hace ratito. Bueno, en, en otros salones. Miss, ¿cómo hago? Hago una X. Lo circulo. ¿Cómo hago con la respuesta correcta? O hago una X o lo puedo circular. O le puedo hacer un check. ¿Cómo, cómo hago? Ustedes pueden eh, escoger cómo marcan la respuesta correcta. Pueden circular, pueden hacer una X, pueden hacer un check. Ok, no hay ningún problema. Con tal que elijan solamente una respuesta. Repito, solamente deben de escoger una respuesta. Ok. How old is Peter? Ok, your answer. Where is Peter from? Your answer. Peter wants to be. His favorite sport is. Ahora, después viene otra actividad. Esta actividad es acerca el tema es greetings. Greetings son los saludos. Ok. Por ejemplo, ustedes saben que hay dos formas de saludar. Pueden decir good morning. Good morning oh. es el modo más formal como puedes saludar porque significa buenos días. Si tú saludas diciendo good morning, ¿cómo la otra persona te va a responder? ¿Cuál es la respuesta ante esa expresión? Si alguien saluda, good morning, ¿cuál es la respuesta? Hello, o Hello, oh, Pamela. Oh, fine, oh, hi. thanks. And you? O oh, good It's morning. So... Yes, puede ser hi o hello o good morning. Ya, okay, está bien, muy bien. Okay, recordemos que no hay ningún problema. Tú puedes decir good morning y te pueden responder hello. No hay ningún problema. Pero también recordemos que good morning es una manera más formal de saludo. Entonces ¿Es lo más común. Eso tenerlo que unirlo. Claro, tienen que unirlo. Por ejemplo, en este caso good morning. Puede ser respondido. Y en los recuadros. Otra vez con good morning. ¿Ok? Y en los recuadros, obviamente, vas a escribir la letra que es la respuesta. The letter D. ¿Ok? Something like that. ¿Ok? Letter D. Ok. okay. okay. Ahora, algo que su compañero Aldo también mencionó. Miss, si alguien saluda diciendo good morning. ¿Puedo responder con hello? Yes. Ok, claro que sí. Pero quiero contarles que, como les dije, hay dos maneras de saludo. Ok, good morning, que es un poquito más formal. Y también es el otro saludo que es más es informal, ¿no? Eh, que suele decirse con más confianza, que es hi. Hi significa hola, ¿no? Es... Como cuando tienes un poquito más de confianza, ¿no? Hi. ¿Y qué te contesta la otra persona? Hello. ¿Ok? Entonces quizás esa es la respuesta de, de la expresión hi. ¿Ok? Continue. How are you today? How are you? Sí saben esa, esa pregunta, sí la conocen. Cada vez que iniciamos la clase yo les pregunto. How are you? ¿Qué significa how are you? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Claro, y tú puedes responder. Cuando dice how are you, today, dices, ¿cómo está su vida? Claro. ¿Día? ¿Cómo, ¿Cómo está? ¿Comenzamos a hacer las hojas? Sí, ya hace ratito hemos comenzado, cielito. Claro sí, y ya, ya estoy en, la, en, la, en el segundo. Perfecto. Muy bien, listo. Miss Hilda. Yes? Miss, Miss Eli. Este lo... Recién estuve y estaba sacando copia porque de, de mi impresión. Ya, está bien, Linita. En cuanto comience... Lo que pasa, Misa, es que... Ok. Lina, lo que te... un ratito, en mi corazón. Lo que le estaba diciendo a Lina es que no te preocupes. En cuanto tengas tu impresión en la mano, ponte a trabajar. Solamente eso, ¿ya? Dime... Eh... ¿Dónde está? Collazos. Eh, María Fernanda. Eh, este... Mi impresora no bota hojas. ¿Qué debemos decir? Disculpen, cuando una compañera está hablando, tienen que esperar, ¿sí? Dime que hoy esos no escuché muy bien. Si mi impresora se llama logrado y no bota hojas, nomás bota hojas en blanco. Mm, ya. Yeah. En este caso, lo que puedes hacer es ir trabajando en un cuaderno bloco. Ya tendrías que marcar la pregunta y la respuesta. La pregunta sí, y la respuesta. Lo siento por interrumpir, pero en la C, este, este, no sé, no entiendo en la C que dice. The letter C? Ah, letter C, acá dice fine. Fine significa, I'm sorry, ahí está. Fine significa, es un sinónimo de great. Okay, gray significa estoy genial. Fine también significa estoy genial. Como, se, como decir estoy bien. al okay. inicio. <laughs> ok, ok. One moment, please. A ver, sí. Aquí. Peter wants to sí, be. Sí, me, sí, sí. Ya, yeah. como les decía, corazones, si es que ustedes no saben, yo prefiero que lo dejen en blanco. ¿Ya? Voy a dar un breve comentario. Si aún así no saben, lo dejan en blanco. Peter, Peter wants to be. Wants to be significa quiere ser. Quiere ser. En este caso, si te das cuenta, acá dice, in the future I want to be, yo quiero ser, y acá dice una profesión. I want to be, entonces acá tienes que eh, comprender, le comprende y acá confirma. ¿Qué quieres ser en el futuro? Peter wants to be a. Y acá tenemos tres opciones: police officer, chef, or bed. Ok. Ok. okay you have to read. Tienes que leer. Tienes que leer. Ok. You have to read. Continue. OK, let's continue with the number two. Instructions. Instructions son las instrucciones o las expresiones que escuchamos en la clase. Ok. You have to match the picture with the instruction. Puedes unir la imagen con la instrucción. For example, open the book. Esa es una expresión que hemos escuchado varias veces en clase. Repito, si no lo has escuchado, no hay problema, no lo unas, chicos, no lo unan, ¿ya? Continuamos, close the door, close the door, close the door. Another expression is be quiet. Be quiet is similar to say, es similar a decir silence, ¿ok? Be quiet is similar to silence. And the letter D is sit down, sit down. ¿Se recuerdan que sit down? Eso varias veces lo, lo decimos en clase. Sit down. Sentarse. Sentarse. Yes. siéntate, sentarse. sentarse. Okay, sit down. Stand up es pararse. Sit down es sentarse. Teacher, teacher, tengo un, teacher question. Question. What is your question? En la hoja 3, actividad 4. Wow. Ya estás en la número 4, elito. Sí, ya, ya pasé a eso. <laughs> ok. Ahí dice que, que te vas a poner los nombres. O... Ya. ¿Qué va a hacer ahí? Ok. Menciono rapidito los, las siguientes actividades y llego al número cuatro. ¿Ya, Aldito? Discúlpame oh. para hacer por orden. ¿sí? Voy a hacer el resto por mientras. Oh, ok, ok, Aldito. Ok. So, in the number two, you have to match the pictures. Puedes unirlo con colores o puedes escribir aquí en el cuadrito la letra que le corresponde. Continue with the number three. ¿Es ¿Qué significa Big Be quiet is like silence. Silence. Be quiet significa quedarse en silencio. Be quiet. Estar en silencio. O también en otras palabras, silence. Ok. Be quiet. Continue with the colors. Ok. Topic uh, activity three. La actividad tres es colors. Los colores. Tema que ustedes deben de conocer muy bien. ¿Ok? Identify the numbers, identifiquen los números y coloren. The number two, the number two is color yellow, the number five, the number five is color green, the number ten, number ten is color red, ¿ok? Color. It's very simple, eso está muy fácil, muy simple. Continue with activity number four. Esta, este tema es la que Aldo preguntó hace ratito y ya llegamos a él. Es un tema en el cual ustedes creo que ya lo debieron de haber aprendido. Se trata de personal pronouns. ¿Qué significa personal pronoun? Significa pronombres personales. Personal pronouns significa pronombres personales. ¿Ok? En español, los pronombres personales son yo, él, ella, nosotros. Ok. Tú, ok. En este caso, acá en inglés, los pronombres personales, ok. Nos sirven para eh, saber de quién estamos hablando, para también formar oraciones. Ok. En este caso, yo. Acá están los pronombres personales en inglés. I, you. They, we, he, she, it. ¿Ok? So, hay algunas imágenes que no se ven muy claro y ahorita lo voy a especificar y ustedes van a tener que poner aquí en el cuadrito cuál es el pronombre personal en inglés. Por ejemplo, el primer cuadrito es yo. Yo. A ver, aquí podemos ayudarnos todos, ¿ya? Solamente por esta vez vamos a decir la respuesta. Yo. ¿Cómo se dice yo en inglés? Yo I. I, I very good. I. I. Por ejemplo, hace ratito cuando estuvimos haciendo los, los el personal information, información personal, dijimos I am a girl, que significa yo soy una niña o yo soy un niño. I am. No más que estoy haciendo esto para imprimir, I am. Porque okay. I am Nine years old. Yo tengo nueve años de edad. ¿De quién estamos hablando? Es un, de uno mismo. ¿verdad? De nosotros. Claro, de uno mismo está hablando. Entonces sería I. Ahora, ahora sí ya no digan la respuesta, por favor. Acá vemos una niña. En este caso es una mujer. Sería ella, porque estamos refiriéndonos a una mujer, ella. Acá vemos un grupo de. Eh, personas y dice nosotros porque tú también estás aquí adentro. Ok, nosotros. Acá vemos un gatito. Ok, cuando hablamos de animales utilizamos un pronombre personal. ¿Cuál es ese pronombre personal? Ok, para cuando nos queremos referir a animalitos. ¿Cuál es ese pronombre personal? Acá vemos a un varoncito en el caso sería él. ¿Cuál es el pronombre personal que utilizamos cuando hablamos de un varón? Él. Sí. Da, 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 da. Da, seguro, no. Sí. Ok, sí, por, ahí, sí, por, sí. Ahí sí. por ahí lo escuché. Por ahí lo escuché. Ya recordemos. Sí, sí, sí se están sí. riendo algunos por ahí, dicen. <laughs> okay, recordemos sí, que sí, es una sí, prueba de sí. entrada. Cada uno escribe su respuesta en su cuaderno, en su hojita, por favor. Ya. Continuamos. Tú, tú. ¿Cuál es el pronombre personal para decir tú? Yo. Ya. Yo. Por favor, no digan la respuesta, ¿sí? No digan la respuesta, solo escríbanlo acá en el cuadrito. Y por último, ellos. Ellos, cuando estamos hablando de un grupo de personas donde no está uno mismo, donde no estás tú, mejor dicho, involucrado. Un grupo de personas, pero no te cuentas a ti, porque es un grupo de personas. Ellos, ellos o ellas puede ser, ¿no? También existe un pronombre personal, ¿cómo se dice en inglés? Lo escriben acá, ¿ya chicos? Este es uno de los temas en los cuales algunos aún se confunden pero espero de que, de que la gran mayoría lo pueda hacer, ¿ok? Bien, y justamente ahorita en esta prueba de entrada me voy a dar cuenta qué tanto han aprendido en este tema, personal pronouns, ¿sí? Así que hagan... ¿Cómo así. se le dice al gato? Mm, mm, solamente te puedo decir que es un pronombre personal que se usa tanto para animales como para cosas, nada más. Sí, nada más. Ustedes saben, chicos, por favor, según su conocimiento, según lo que han aprendido. No, 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 no. Tampoco confunda Austin No. Recordemos que hay algunos pronombres personales que es para plural. En este caso, no, no es de ahí, No es de Para animal y cosa no es de I. Ok, chicos. Muy bien. Continuamos. Activity number sí. five. Sí. Es... Te... Ya, hacemos silencio. School. Si también, también ¿Qué, es later, later? ¿Qué es later? Ah, ya, ahorita les voy a decir porque hay unas palabritas que no lo hemos eh, mencionado mucho en clase. Eh, topic: School Objects. Ok, this is very simple. You have to read, look, and match the words with the correct picture. Lees: Acá hay un error. Esta es la actividad 5. Acá hay que corregir. Acá debería ser 5. 5. Read, look, and match the words with the correct picture. For example, the number one is letter. Letter is carta. Okay? So, the letter. What, what picture is the letter? Letter is una carta. Letter. The picture: letter A, B, C, D, E, or F. What is a letter? Look. Letter. Letter es una carta. Ok, creo que se están olvidando de, de, del abecedario. A, B, C, D, E, F, G. Ok. What is a letter? Letter, letter es una carta. Sí. D letter. Ya, letter. Yes, very good. Well, ok. Now the number two: pencils. Pencils. Ok. Ahora no estamos diciendo pencil. Pencils. Estamos diciendo en plural. En plural. Son varios. Pencils. Varios. Varios okay. lápices. Ajá. La pencils. S. What letter? A B C D E F G. What picture is a pencil? Students, hello. F. A B C D E F. Sure, is the letter F? F? F F F F F F F F. Okay, this is letter A. This is letter B. Letter C. Letter D. Letter E. Letter F. Yes, letter F okay pencils okay now you are going to continue continue with one moment please continue with the lead the the yes let's continue with the erasers match the pens pens ruler glue Markers Shoes And I'm gonna help you Te voy a ayudar con bags ¿Qué significará bags? Bags Es un término corredor no... <laughs> no eraser es, es, es... Es, es mochila Mochila Claro, es una mochila. mochila En sí, mochila, chicos ¿Sabían que mochila se dice backpack? Mochila en sí se dice backpack Backpack Back, sí. Ajá, backpack. Eso backpack. lo aprendimos el primer grado. Claro, lo aprendí. Wow, alito se recuerda. Ok, pero bag significa una bolsa. Bolsa, ya. Bag es bolsa. En este caso vamos a unir bag. ¿Dónde estoy? Uy, creo que lo. Acá está. Voy a unir bag con la mochila porque es lo más parecido a una bolsa. ¿Ya? Repito, voy a unir bag con la mochila porque es lo más parecido que tengo a una bolsa. No hay una bolsa por yes. ahí. ¿Ya? Como lo más parecido voy a unir. ¿Ok? so sí, porque dice... es, es, es poco parecido porque se le puede meter cosas a la claro. mochila y se puede meter cosas a la bolsa. Ajá, exacto. Entonces voy a unirlo acá. The number nine is a bag. ¿Ok? Aunque el término correcto para mochila sería backpack. Que es mochila, backpack. Pero como les digo, BAG es bolsa. Y a veces a las mochilas le llaman también BAG, ¿no? Porque funciona como si fuera una bolsa. Ahí, ahí puedes tú este, guardar cosas, ¿correcto? Ven. ¿Cómo? Ven. Ven. Ok, es familia de pencil. Es <laughs> lo que es lapicero. Ah, ok, ya te ayudaron. Pero el lapicero ya. no se puede borrar, no se puede. Exactly. This is a pencil. Este es un lápiz, aunque no parece porque es lápiz portamina. Pencil. And this is a pen. Este es un lapicero. Pen. Ok, everybody, what is this? Students. Pencil. This? Pencil. pencil. Very good. Pencil. And what is this? Pen. 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 Excellent. And what is this? Ruler. Ruler. Excellent. And Ruler. what is this? Eraser. Eraser. Que necesita una bañadita mi eraser. Okay, so you have to uh, match. Ah, I'm sorry. What is this? It's a uh, start with the letter M. Mar. Marker, ¿Qué? marker, ¿qué significa marker? L plumón. plumón, plumón. También hay tres, hay muchos tipos de plumones como para plumón. Hojas, plumón. hojas, para. Hay uno para hoja y uno bien, bien, pero bien, bien claro. también caladores. hay uno, plumón. un marcador que es, es igual okay. como lapicero solo que no se puede borrar. Uh -huh. Muy bien, muy bien, está bien. Hay muchos tipos de markers. Hay paper marker que es marcadores de papel. Hay board markers que son marcadores o plumones de pizarra. Okay, Etcétera. Uy, hay varios tipos. Ok. Let's continue. Lo que quiero saber es que sepan lo esencial. ¿Ya? Wow. Aún continuamos con las actividades. Chicos, acá ha habido un error. En lo que está en amarillito es lo que vale, ¿ya? Actividad número 6. Este debe ser el 6 Ok. Six. Activity number six. Ok, this is grammar. Ok, esta es gramática, chicos. Gramática significa cuando eh, vas a estructurar una oración, ok, saber de qué estás escribiendo y diciendo una buena oración, ¿no? Ok, eh, en este caso, you have to read and choose the correct option. Les y escoges la opción correcta. ¿Cuál crees tú que es la palabra que falta? Por ejemplo, no digan la respuesta, ¿ya? My mother is. You have two options. Tienes dos opciones. My mother a, is o, an, a teacher o an teacher. Este es un fast. tema que ya habíamos aprendido hace añitos ah, atrás. Ah, no, en primer ah, grado. Ah, Ajá, en primer grado. Ah, yeah. ah, ah, ah. Ahora, ya, lo voy a decir, lo voy a decir porque veo muchas caritas, ya. Si no sabes, no te han enseñado, vuelvo a repetir, déjalo en blanco. Ya, por más que yo te explique ahorita, pero si no te han enseñado, déjalo en blanco para poder reforzarlo durante el, durante el año. My mother is... okay. ¿cuál es la respuesta correcta, chicos? A ver, los que saben, me dicen aquí. Ah, ah. ¿Qué dice la mayoría? Por ahí dice Ah, ah. ah, porque, ah. ah porque era... La ah. se usa para consonantes y la a se usa para vocales. Ah. Very good. The correct answer here is a. Ah. My mother is a teacher. Sí. Ok. Porque. Sí, yo diría: mi mamá es profesora. Claro. Mi mamá, eh, eh, My mother is. A teacher significa mi mamá es una profesora. Ok. It's a teacher, es una profesora. Ahora, ¿por qué no puede ser an? Porque solamente utilizamos an cuando la siguiente palabra empieza, como dijo su compañero, en vocal. In vowel. O cuando suena in vowel. Cuando suena en vocal. Ok. Por ejemplo. Um, My mother, mi mamá es ingeniera. My mother is an engineer. Porque engineer comienza con vowel, con vocal. Solamente quiero saber si es que se recuerda en ello. ¿ya? Entonces ahí marcan la opción correcta. De aquí hay otras estructuras gramáticas también que tienes que recordar. Aquí está: there is, there are. Uh, ya sabemos cómo hacer salir y el ar, también lo aprendimos. Uh. Ajá. Acá qué pasó un ratito chicos. This is my. Creo que acá se necesitaba de una imagen, porque acá dice this is my, este es mi. No sabemos, ahí necesitaba una imagen. Sí, acá necesitaba una imagen y la imagen va a ser este ya. La imagen va a ser este, a ver ya, yeah. bueno, qué raro, no apareció la imagen. This is the picture, <laughs> okay, es pencil, mhm. Uh -huh. Okay, uh, I'm going to draw. Okay, this is my look at the picture and choose the correct option. The correct option, I'm sorry. Okay, look at the picture and choose the correct option. Okay. Mm -hmm. Let's continue. Let's continue. Choose the correct option. Okay. This is my, my what? Okay. Look at the picture and choose the correct option. Okay. Let's continue with the number. Okay. Number seven. Activity number seven. Professions. Professions. Ahí, chicos, ustedes lo que tienen que hacer es escribir la profesión que ven en el dibujo, ¿ya? Arribita están las opciones, por si acaso, ¿ok? Para que después no digan, uy, miss, pero yo no sé cómo se... Yo sé que eso es un, por ejemplo, un veterinario, pero yo no sé cómo se dice veterinario in English, en inglés. Ah, ya, ahí están las opciones, chicos. Ahí tienen para que ustedes elijan. ¿Cuál crees que es la opción correcta? ¿Será chef? What is police officer, teacher and doctor? You have to choose. Voy a ayudar en la A, la B y la C de arriba. ¿Dónde aquí? Sí. Ya, en este caso, mi querida Corinita, vuelvo a repetir. Eh, ¿Se recuerda el uso de A y AN? A se utilizaba, ¿ok? Y AN se utilizaba para, um, ¿cómo le puedo decir? Se utilizaba A, ¿ok? Cuando la siguiente palabra comenzaba en consonante. Y AN, cuando la siguiente palabra empezaba o sonaba en eh, vocal, in vowel. ¿Ok? En la letter B, la letter C, ustedes tienen que hacerlo según su, lo que han aprendido, lo que ustedes recuerden. Ahora, en letter C, acá en la letra C, hay una imagen que falta. Ya es esta imagen de acá lo estoy compartiendo en el grupo de WhatsApp. Es la imagen de un, lap de un lápiz. This is my, ¿ok? Y tienen que escoger las tres opciones. ¿Qué es esto? This is my, este es mi. This is my what? My pen, sí, my pencil. pencil. Ya, my pencil. Yeah, ok. Eso lo tienen que hacer ustedes solitos, ya. Eh, profession, complete the profession. The numbers, complete the numbers. Ahora, aquí ustedes me dirán, Miss, ¿tengo que escribir el número en letra? Sí, en letra, chicos. Por ejemplo, ¿cómo se dice cero en inglés? ¿Alguien sabe? Zero. 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 No se sé si dice cero, sino... <laughs> estoy escribiendo acá. Zero. Yes, yeah, zero. ¿Cómo se dice <laughs> uno en in inglés? One. One. Yo creo que eso sí o sí ustedes deben de saber lo correcto. Yes. Entonces, eso va a ser bien fácil para ustedes. Ok, Miss, pero la verdad es que yo hasta el momento no recuerdo muy bien los nombres. Inténtenlo. Inténtenlo, chicos. Zero, continue. Eh, de ahí sigue number one. Ok, number Mis, one. Me one. Una consulta. ¿Hasta 5, cuándo 6, se puede enviar la evaluación? Hasta hoy día nomás se puede enviar la evaluación. Sí, mi corazón, hasta el día de hoy. Las cosas que yo no entiendo, lo dejo en blanco. Se deben mirar? Mis, lo que mis ¿a ¿dónde no? se manda la ¿a dónde se manda la evaluación? A la plataforma de Cubicol. Chicos, escúcheme, Se va a cerrar este Zoom rapidísimo, se va a cerrar. Volvemos a ingresar solamente por dos minutos porque ya va a acabar el tiempo de inglés. ¿Ya? Volvemos a ingresar sí, solamente sí. para dar algunas indicaciones, por favor, chicos. ¿Ya? Sí, Pero a mí lo que a... no termina tendrá que hacerlo más tarde. Sí, ahorita volvemos a ingresar y ahí voy a dar las indicaciones. Ingresen, por favor, espero sí, no tener problemas para una, ingresar. Una consulta, oh. a mí. Dime, Michael, hace que se cierre resumen. Este, 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 este. Vamos, vamos.